Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al segundo capítulo de Tactical Monsters. Es un juego que me está enganchando. De hecho, tengo abierto ya la parte del clan. No he creado ningún clan, me quería meter en alguno, pero bueno, no sé qué hago. No veo ninguno así latino o español en el cual yo quisiera entrar. No sé. De repente creamos uno, ¿qué te parece? Y así os metéis en mi clan si queréis. Vamos a crearlo. Vamos a llamarle. Alec Team. Y vamos a buscar una insignia. Ey, esta mola. A ver si os gusta, vale. Y cuesta 500, bueno, pues lo creamos. No hay solicitudes, aquí estoy yo. Señores, tenemos clan. El que quiera entrar, Alec Team, recuérdalo, ¿ok? Vale, pues tengo algunos monstruos. He ido jugando un poco por mi cuenta. Tengo algunos monstruos y he ido, bueno, eso, subiendo. Vamos a seguir subiendo un poquito y así vemos los monstruos que tengo. Esta sería la etapa 3-7. ¿No? 1, 3, 4, 5, 6, 7, correcto. Vamos a ir a esta para que veáis. He quitado un poco la música del juego por si acaso me daba algún problema de copyright. No quiero tener problemas con YouTube. He cometido un error subiendo un video sin revisarlo y salió todo negro y claro, me llamaron la atención. Y bueno, culpa mía, pero vamos adelante, no pasa nada. 4 de 5, vamos a ponerle uno que aguante mucho. Este aguanta muchísimo, me gustaría subirlo más de nivel. Pero aquí vamos a la pelea. 3-7, recuerda, Tactical Monsters, y se llama Alec Team, recuerda, apúntate. Vale, se acerca. Esa pega fuerte, esa me gustaría tenerla, no sé si la tengo ya, creo que no. Toma, desgraciada, por pegar a mi amigo. Y aquí va, toma, cae entre terribles sufrimientos. Aquí va el vampirito, saca, taca, taca, y pa. Te recuerdo que el juego es gratuito, es para Android, bueno, me imagino que también está para iOS, y sé que incluso está para el ordenador. No lo he visto todavía, sé que está en Steam, y es gratis también, ¿eh? Así que ya lo sabes. No sé si del ordenador puedes jugar conmigo, que estoy en Android, pero en Android siempre lo tienes en el teléfono, así que intenta tenerlo. A ver, vamos a golpear a este. Vamos a darle esta parte. Toma. Toma de aquí también. Toma tú, por aquí. Tras, por detrás. Vale, me ha pegado. Ahora viene este, venga, perfecto. Y ahora mandibulín. Le golpea por aquí y lo deja frito. Como patata frita. Bueno, no pude con las 5, con las 3, con las 3 estrellas, una pena. Pero bueno, me llevo 2 y me llevo 2 cartitas de este. Fíjate que tengo algunas gemas porque me he metido en este paquetito, ¿no está? En este, que te cuesta 4 euros o 4,90, algo así, y que todos los días te da gemas. Todos los días te da gemas hasta llegar a 6.000. Así que luego me quiero apuntar para sacarme algunas gemitas de estas. Bueno, vamos a seguir. Defensa de la mina, no sé cómo va. Oh, sí, sí. Ah, sí, este sí lo hice. Sí. Tengo aquí 85. Estoy sacando mina. No, estas son mías. No, ¿qué es esto? Recompensa la mina. No sé. Vamos a ver. Esto es robar, pero yo tengo que tener buenas cartas. Y podría tener a este aquí. No, ah, vale. Son dos lila, uno azul y dos verdes. Pareciera que estamos allí. Ay, perdón, pareciera que estamos allí. Este es 13, lo tienen 4. No. Vamos a esperar a subir un poquito más de cartas. Vamos a subir un poquito más. Vamos a tratar de terminar esta parte. Ah, mira, me han dado esto, que me da algunas cartitas. 150 monedas de oro, 3 gemas, 2 del águila. Mira, aquí ve cuál. No, vale, no me había fijado.
me sube uno más de esto. Vas viendo cómo va subiendo. Mira, esto lo podemos subir de nivel. Y este también. Importante. Importante que vayas subiendo tus monstruos. Vale, este pasa de nivel. De nivel 4 pasaría a nivel 5. ¿Es cierto eso? Vamos a ver. Sí, pasa a nivel 5. Mira, ¿ves? Bueno, esta no lo utilizo mucho. Y este sí lo utilizo. De 3 pasa a 4. Sube la vida. Vale. Estos son los monstruos que tengo. Mira, los primeros 5, los otros 5, los puedes ir viendo. Y tengo este que está aquí, tiene como un tigre. Pero este en verde, quisiera que fuera otro nivel. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Y una vez que termine este, me meto en aquel de peleas, ok. A ver. Bueno, sí, así, mira, vamos a hacerlo así. Venga, vamos a ver a dónde llegamos. Cargando. Este sería la 8 del mundo 3. A ver si lo tiene, por dónde va. Seguramente está más avanzado porque yo estoy empezando tarde. Estoy empezando ahora que me lo acabo de ver y me ha enganchado como siempre. Toma. Y aquí va el otro y le da un... ¡Ah! Uy, no pega tan fuerte. No pegué tan fuerte, por favor. Ahí va, vampirito. Toma. Y este, bueno, pues nos lo movemos hasta aquí. Mandibulín todavía no. Ahí viene a golpearme. A ver si conseguimos las 3 estrellas. Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos. Le había buscado uno que disparaba de lejos, tipo el arquero. Se me está costando reventar a ese. Bien. Mandibulín se va a colar por aquí. Toma. Y tú, adiós. Despídete. Ah, no, fallé. Ay, no. No. No, lo mató. O sea, no conseguí las 3 estrellas por esa debilidad. A veces es bueno ponerle el escudo. Se me ha olvidado. Adiós, cohete para ti. Sale cohete, llega cohete. ¿Fallo? ¿Cómo que fallo? Toma. Bueno, pero lo hemos pasado. Lo hemos pasado. Lo he jugado mal, me he dado cuenta. Modo expedición. A ver, ¿cómo va esto? Estas son las misiones de expedición. Envía a tus monstruos a una expedición y consigue recompensas. Si el nivel de tus monstruos es demasiado bajo, pueden fracasar. Claro, pero... Tiempo una hora. Vale, esto creo que es mejor dejarlo aquí cuando te vas a dormir, ¿no? Te da una cartita. Vamos a dejarlo luego. O lo mandamos de una vez. ¿Una expedición no era? ¿No hay expedición? ¿Dónde está la expedición? Aquí. Vale, vamos a mandar aquí a este. Y le vamos a mandar con este, a ver qué tal. A ver qué tal. Una hora. Vale, vamos a continuar. Quiero terminar este. 9. Quiero terminar este. Ah, ¿puedo poner 6? No. Ah, ¿cuál es el enemigo? Este es el enemigo. Hay un enemigo. Y es este. Vale. Le vamos a darle. Vamos a darle con todo. Este está aquí el enemigo, ¿ves? Me ha clavado ahí el puñal. Y yo le clavo un puñal por aquí. Debí haberle hecho por el otro lado. Ah, qué fallo mío. Ajá, me ha golpeado. En este. Bueno, no son tan fuertes los esqueletos. Se pueden derribar fácilmente, creo yo. A ver, tú. Adiós. Tú también. Adiós. Tú también. Despídete de la vida. Esqueleto diabólico. Oh, no, ves, esto fue un error mío. No haberme movido. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Vamos arriba. Recordemos que él se puede mover y se mueve. Y me dispara. Vale. He bloqueado a un mandibulín. Otro error mío.
He bloqueado todo el mundo ahí. Te pude haber matado y... Vale, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir porque fue un error mío grave. Bueno, dos errores cometí, pero me dio dos cartas. Vamos a volver a repetir. Vamos a repetirlo porque creo que puedo. Debe haber cambiado a este de posición, pero bueno. Volvemos a hacer la misma jugada. Casi. Ok, me clavas el cuchillo mortal. Y ahora doy la vuelta, que es lo que debía haber hecho antes. ¿Ves? Porque ahora este le zumba su zapatazo. Este no me pueden matarlo. No. Vale. No me preocupo porque esto tiene bastante vida. Mira. Ok, este lo necesito tumbarlo ya. Vamos. Porque no quiero que me mate a mí. Bien. Este de aquí va a matar a este. Perfecto. Bueno, ahí creo que no fue una buena jugada. Bueno, aguante. No, no, error mío, ¿ves? No fue una buena jugada. Ay. Vale, la vamos a repetir otra vez. Oye, quiero las tres estrellas, pero así. Porque este tiene más vida. Vamos a ver. Volvemos. Estrategia parecida. Mira. Ay, qué desgraciado. Pero le vamos a dar. Toma. Vale, no pasa nada. Pasa nada. Toma. No tiro. Perfecto. Vale, Mandibulín se va a encargar de este. No pude. No puede ser. Este me lo va a matar ahora. No puede ser que me lo van a volver a matar. Sí. Mira. No hay manera. Bueno, vamos a pasar y luego voy a ver cómo lo puedo pasar yo. De hecho, el primer mundo, bueno, luego lo hago yo. De hecho, el primer mundo lo tengo todo con 3. Lo he ido jugando, lo pasé todo con 3. Aquí me faltan algunos. Todavía no tengo suficiente nivel para pasarlo, pero bueno. ¿Dónde vamos? Por el 10, ¿no? Pero vamos a seguir subiéndolos. Vamos a seguir subiéndolos de nivel. Uy, ¿esta chica qué hace? Vamos a ver qué hace. Tactical Monsters. Ahora más que hace esta tía de aquí. ¡Ay! Ah, lanza flecha. Puede ser un problema. Vamos a avanzar un poquitito. Mira. Ya empezó. Venga, rey. Dale ahí. Es que este. Bueno, vamos a darle. Si no hay 3 estrellas no importa, después yo me encargo. Lo que pasa es que he bloqueado el paso, ¿no? No, pasamos todos. Venga, todos contra él, seguro. Desgraciados, toma. ¿Ves? Pasa nada. Tú muere. Entre terribles sufrimientos. Chao, pescado. Bueno, más con el mismo, lo terminamos de tirar. No pude, pero ahora la chica. Adiós. ¿Cómo que? Toma. Y tú, aquí va. Bueno, ¿ves? Pudimos pasar. O sea, pasaron, yo creo que los primeros 4 mundos pueden ser sencillos. ¿Qué es esta? Una verde, ¿no? Una común. Veamos. Sí, una común. Vale. ¿Cómo vamos con las tarjetas estas? A ver. Esta lo podemos subir a nivel 2. Que es muy poquito, muy bajito. Tienes muy poquita vida, 138, muy poquita vida. ¿Y el daño que hace? 71, muy bajito. Mira, te hace un poquito más de daño, tiene menos vida.
que me gustaría subirlo, por cierto. 186.99 y este 212.93. Vale, vale, me gustaría pillar algunas. Una punto de misión para abrir cofre. 080. ¿Lo puedo abrir? No. Así me le falta este que no lo voy a hacer todavía. Vale, defensa de la mina. Pues bueno, señores, hemos llegado al momento de pelear. Vamos, tenemos 8 intentos. No sé qué significan los intentos. Pero bueno, vamos a intentar con estos, ¿ok? Contra Aradna. Contra Aradna. Vamos a ver, Aradna. Pórtate bien conmigo, Aradna. Bien. Ah, es verdad que lo hace el ordenador solo. Bueno, vamos a ver si podemos. No le pegues a mi compañero. No le pegues a mi compañero. Ok, tiene eso. Lo importante es ganar. No importa cuántos te tiren, pero. Lo que pasa es que este es muy débil. Este vampiro es muy débil. Bueno, no me pegues. Ok, vamos a disparar lanzallamas. Me ha tirado uno fuerte, ¿eh? Me ha tirado a uno fuerte. Me ha tirado a dos. Esta la pierdo, no puede ser. Parece que sí. La perdemos, chicos. Parece que la perdemos. Sí, este está muy débil ya. Está muy débil ya. Este me mata al león. Ya ves. Y ahora me van todos contra Mandibulín. Mandibulín. No. Venga, Mandibulín, defiéndete. Uy, siguen los ataques, ¿eh? Toma, y viene el otro otra vez. Toma. Congelado, bien. Y entonces, porque me habían congelado. Ah, la tía está congela. Toma, pues estoy aguantando con el Mandibulín. Pero no hay mucho que aguantar. Ya esto está en el hombre arriba. Bueno, lo hemos perdido. He escogido los jugadores malos. ¿Qué significará esto? Bueno, me gustaría intentar de nuevo. Pero esta vez vamos a cambiar. Que vamos a utilizar a este. ¿Se pueden poner? Ah, cierto que son dos lilas. Estos dos, no, yo utilizaría este, no, y este sí. Ah, no, son dos verdes. Yo me iría con este. Este me da buena espina. Y de los verdes, pues. O este. ¿Este qué tiene? 225. Ey. Lo siento, pero se va. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver qué tal. Estamos contra player 211588. Vamos a ver si podemos. Yo creo que cambiando la... Vamos a ver. Oh, empezaron. Toma, desgraciado. No, el aguilucho. Lo importante es hacerles daño. Bajarle bastante. Este también lo tengo que cambiar. Este también tiene poca vida. Tiene poca vida. Eso es lo malo. Venga, eso. Desde atrás. Bien. No importa, pero hemos matado uno. Bien, le hemos bajado bastante. ¿Ah, no? Me han bajado a mí toda la vida. Y este no me gusta, muy débil. Mira, ¿ves? Hace mucho daño. Muy poco daño, perdón. Bien, otro menos. Tengo tres. Estamos enfrentando con 3 contra 3. Solo que tiene más vida. Bien. No, ese sí me lo vuela, claro. ¿Dónde vas?
daño a dos. Qué pena, no pude. No lo veo, no lo veo. Ya, no lo veo, dije que no lo veía. No me congeles. Toma. Este me dispara. Me aguanto un poco. Bien, sin miedo, toma. Adiós. Vale. Ahora está más o menos parejo. ¿Por qué más o menos parejo? Porque golpea muy fuerte el mío. Y al final. Remontada. Uy, fallé. A ver. Remontada. Sí, remontada. Hemos ganado. no sé cómo hemos ganado. ¿Qué es esto? ¿Compartir o qué? Matar, no sé qué, vale. Qué bueno, Le he quitado algo. Qué bueno. Posición. Uf. ¿Y yo? ¿Cómo se ve? Posición, no dice mi posición. Esta es la defensa, pues. Hemos dicho que este lo vamos a quitar. Y vamos a poner a este. Claro. Y el rey va. El rey, este va. Así que tú, adiós. Y tú, usar. Es así que tiene que estar, guardar. Ah, es que antes no había dado guardar, ¿puede ser? Bueno. 81 que será mi posición. No lo sé. No sé, lo investigaré. Vale, vamos a luchar. Porque veáis cómo es esta parte. Recuerda que el clan se llama Alec Team, recuerda. Para que te metas, Alec con K. Contra este narizongo. Vale, contra Marlene. Argentina puede ser, o Argelia. Creo que Argentina. Tiene los colores de Argentina. Argentina porque tiene un sol. Así que este puede ser Argelia. No estoy seguro. Y si no, pues disculpas. A ver. Venga, él ha llamado a uno. Yo voy a llamar a uno. Yo voy a llamar a este que tiene vida. Bien. Y nos vamos a ir por abajo. Y esta chica yo no la he puesto, sí. Ah, ya puedo dispararle. Vale, venga, salió. Vale, pues bien, mira. Este va para adelante. Tiene mucho rango de caminar. Eso es bueno. Ahora es eso, lo que empiezan a dar. Venga, mandibulín, enfréntate. ¿Qué hizo este? Le dio fuerza. Les dio ánimo. ¿Qué hizo? Este es bueno, ¿no? Este salió el... Va. Toma. Te voy a dar aquí. Por el filtro. ¡Ey! Este aguantó mucho. Me gustaría darle a... Bueno, vamos a darle a este. ¿Qué he hecho? Vamos a darle desde aquí. Le golpeamos a dos. Este golpea rango, ¿ok? Recordarlo. ¿Ves? Golpea a los dos. Aquí le golpeamos a este. Adiós. Bueno, se va. No se quiere ir. Pero este... ¡Oh! Lo importante es ganar. Todavía no está perdida. Todavía no está perdida. Es... ¿Quién es que golpea esto? Vale. Te voy a dar por aquí. Por atrás. Nada, este aguanta muchísimo. Vamos a tratar de tirarlo. Bien. Este tiro ha sido buenísimo. Mira, me va a tirar este. Oh, ha sido un dolor eso. Bueno, vamos a ver si aguantamos. Ahora es cuestión de aguantar. Este me lanza el rayo venenoso. Ok. Este se acerca. Vamos a tirar a este que me está rompiendo un poco la paciencia. Y este le vamos a decir adiós. A ver si es cierto. Mandibulín me está defendiendo mucho. Me hizo ganar anterior, ¿eh? Yo no he puesto mucho por él, ¿verdad? No he puesto mucho por él. No sé por qué. Vamos a darle a este mandibulín. Acércate. Bien, ey, ¿ves? No he puesto mucho por él y es el que más me está sacando la pata del barro. 29, subimos. Hoy puedo obtener este premio una vez más. Vamos a ver, son tres que hay que ganar. Cambiar. El de aquí no lo tengo. ¿Puedo poner aquí? No. ¿Usar? No, tres monstruos, vale.
son dos fucsia y uno azul. Okay. Y azul me gustaría usar a este. Ah, no, está bien. Está bien, mira. Ay, perdón. Venga, de nuevo. Luchar. Pero luego voy a elegir al lobo como cuarta carta. Vamos a ver qué tal se nota. A ver si me dejan. No recuerdo si me dejan. No recuerdo. Ajá, un Sinclan. Este es un japonés o algo de eso. Singapur o Filipinas o algo de eso. Vamos a ver, vamos a llamar entonces el lobo. No me deja llamar al lobo, tiene que ser verde. Entonces vamos a llamar a este. Aquí. Que hace daño de rango. A ver, nos acercamos. Tú, pajarito. Te voy a reventar. Este tiene mucho recorrido y va a venir hasta acá. Estoy casi seguro de eso. Uy, mira lo que me sacaron. Este es multijugador. Esta parte de aquí es la multijugador. Vamos a poner este aquí para que los dos le puedan dar. Porque si lo pongo aquí, solo va a haber una pelea con dos. Y no es lo que yo quiero. ¿Qué les da? ¿Fuerza o algo? ¿Ves? Ahora los dos pueden darle. Que es lo que yo quería. Vamos a reventar este. Este es peligroso. Porque este camina hasta acá y viene ya. Viene. ¿Verdad? Bueno, no camina tanto. Vale. ¿Ves? Mira, aquí podemos darle con este. Y luego con el otro. De nuevo. No pude. Esta me dispara a mí otra vez. Vale, porque me va a eliminar a mí. Me tiene que eliminar. Este se acerca. Me golpea. Me golpea a rango. Menos mal que no me hizo daño. Vale. Vamos a darle a este desde aquí. Para darle oportunidad al otro. Perfecto. ¿Y él? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Va. ¿Eso es todo? Pues yo te voy a lanzar a ti. Una descarga que te voy a dejar frita. Adiós. A los dos. ¡Bien! Lo hemos ganado. ¿Habéis visto? Llevo dos ganadas. ¿Mi posición cómo va? No quisiera saber qué es esto. Has ganado. Este es el historial. Y mi posición, puntuación, 34.160. Y de región. A ver, global. Posición 34.000 y región 1167. Bueno, vamos poco a poco. Bueno, seguramente vosotros iréis en el top 100 o así, ¿no? Yo, bueno, estoy comenzando, así que lo siento. Pero, y también estoy comenzando contra jugador. Así que apúntate incluso a mi clan. Vamos. A ver. Vamos a lanzar ahora al mismo. No. El mismo es este, lo vamos a poner aquí atrás, que se cubra allí. Vale, pues este por aquí y mandibulín por arriba. ¿Qué te parece? Vale, este parece tiene niveles 3, 3, 3, 3. Yo tengo niveles altos. Toma, tortuga. Puedo tener comparazón. Ok. Bien. Mandibulín se va a parar aquí. Para dejarlo pasar. Y vamos a reventar a la tortuga y a este. Ah, no, solo uno. Vale. Tortuga camina. Tortuga golpea. Bueno, me he defendido ahí. Adiós, tortuga. Bien. Mira, el Hellboy se va a parar aquí y me va a atacar. Impredecible. Vale, y ahora vamos a darle al Hellboy. Ok. Este no va a poder pasar porque este le bloqueó el camino. ¿Habéis visto lo que yo dije? No bloquear el camino. Este me puede complicar. No bloquear el camino porque si se lo bloquea. Este bicho es buenísimo. Vamos a reventar a este con un rayo. Este camina y me golpea. Ya le da igual bloquear. Uy. Con fuego, mira.
Adiós. Perfecto. Y creo que ya. No. No ha sido tan fuerte el golpe. Vale. Ahora sí. Con agüita te voy a echar. Con agüita, mira. Prepárate. Ah, listo. Tres turnos me bastaron. Qué bueno, pues uno más. Y me llevo unos dineritos. Uno más. Posición sigo subiendo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Tengo que subir mucho. Tengo buenas cartas. Tengo buenas cartas. Alexandre contra. Nombre raro, ¿eh? La mazmorra de Kabuf. Pelea. Vale, pues yo creo que voy a seguir con la misma estrategia. ¿Cómo lo veis? Yo voy a pasar este aquí. Me dice buena suerte. Igual. ¿No va a sacar el a nadie? ¿O sí? El tiempo de Ascur. ¿Vas a perder? Aguilucho. Ah, ya sacó. A la arquera. Vale, pues vamos a darle a la arquera. Primero que nada. Yo le hice más daño. Yo tengo un nivel muy superior al de ella. Muy superior. Mía 5, mía 4. Ahora ella me ataca. Yo le respondo. La voy a tumbar. Lo malo es que me la van a debilitar mucho. Pero lo importante es defenderla. Vamos a pararnos aquí. Por si acaso alguien viene por arriba. Y adiós. Para que no me haga daño de rango importante. Este me la va a romper. Tiene un nivel 2. Tiene los niveles muy bajos. Vamos. Toma. Vale, este golpea. Y yo voy a reventar al Hellboy con un golpe de hielo que lo voy a romper para siempre. Mandibulín baja a ayudar. Y vamos a romper a este. Otro de rango. Hay que romper. Y él me ataca. ¿Por qué no atacó a esto? No entendí. No entendí. Pero bueno, es igual. Adiós. Adiós. Chao, pescado. Y si te he visto, no me acuerdo. Salúdame cualquiera. Bueno, ¿veis? Los primeros son muy sencillos porque yo, bueno, tengo más nivel que ellos. Estoy poniendo las 100 moneditas. Bueno, ¿qué os ha parecido? Voy a seguir con la aventura. No sé si terminamos. ¿Qué sería esta? Son 15, ¿no? Este es 11. Vale, ¿qué te parece el juego? También eso es importante saberlo. Este lo voy a quitar y voy a poner al lobo. El lobito. Vamos, pelea. Tactical Monsters. Y vamos al número 12, creo que es este. 11 o 12. Vale, pues vamos a acercarnos, no tanto, para que él tenga que mover. Toma. Doble escudo. Vale. Creo que yo jugué mal. Porque debería haberme puesto aquí. Y poder alcanzarlo con varios. Con dos personajes. Vale. Mandibulín. Reviéntalo. Nada, no pude. Tú te vas para allá. Al otro país. Tú te quiero reventar. Bien. Lo malo es que este queda aquí. Y lo van a dar fuerte, mira. Ok. Y lo malo. Me lo tiraron. Este tiene mucha vida. Toma, por aquí te voy a dar. Este me lo van a volar. Estoy seguro de eso. Vamos a darle a este. Último golpe, porque me lo van a volar. Por lo menos que haga daño. Perfecto. Te digo, me lo van a volar. Ya va, bien. Lo importante es ganar. Lamentablemente no tengo para hacer las tres estrellas. Y quizá no haga ni dos.
Fuerza 9 y 2. Vamos a ver, Colibrín. Bien. Tres turnos, pero una estrella, te lo dije. Vamos a ver cómo voy de cartas. A ver si alguno ha subido. No. Vale, pues seguimos la aventura. Vamos a terminar el mundo 2. Y luego ya yo me encargo de hacerlo. Necesito una de rango. Necesito a ella. Me creo que así va bien. Bueno, sí. Vamos a terminar esta tercer mundo, por decirlo así. Y luego yo me encargo de subirlo a 3 estrellas. Vamos a poner a este aquí. A ver si alguna. Ah, no, estas no son de rango. Error mío. Vale, vamos a tirar a este. Adiós. ¿Ah? ¿No se fue? Adiós. Todos tienen que avanzar. Vamos, todos avanzar. Vamos a romper a estas. Avanzar. Avanzar, venga. Adiós, mira, le voy a las dos a la vez. Qué bueno. Ya una se fue. Basta, no hace nada. Por favor. Toma. Para que aprenda a hacer ruidos. Adiós, vampiro. Vampiro ataca. Nivel 7, ¿eh? Cuidado, que me va a morder. Oh, me mordió, no pude con las 3 estrellas. Pero casi. Pero casi. Ay, qué pena. Pero bueno, 2 estrellitas, que no está nada mal. Tengo a esa personaje. No lo recuerdo. Sí, ahí está. Cierto, cierto, cierto. Vale, vamos a continuar, que falta poco. Faltan 1, 2 y 3 y ya. Este era 2 de lobo. Vamos con este 2 de lobo. Así mismo, sin moverla. Me confío en mis cartas. Ok, Mackey. Uy, estas dos son muy fuertes. Vamos a darle esta por aquí. A esta la vamos a dar aquí para bloquearla. Que pueda pasar. Aunque puede ser que dispare de lejos. Vale, no pasa nada. Reventar, reventar. Luego viene Mandibulín. Aquí por aquí. Distraigo un poco. Drenaje de energía. Se ha colado. Y la otra también. Puede ser que no me dejen hacer las 3 estrellas. A ver tú. Vamos a reventar a este. No pude, pero hice daño. A esta de aquí la vamos a dar por este lado. Bien. Y a esta vez si la tiramos. A ver si la tiramos. No, no pude con las 3 estrellas. Qué rabia. Quizá debía haberle sacado el escudo. No sé. Puede ser. Nos acercamos con Mandibulín. Que se fuerte. ¡Ey! Ha sacado las garras, mira. Oh. Ha hecho mucho daño. Adiós. Nada, no es adiós todavía. Y tú sí, adiós, ahora sí, adiós. Nada. Está aguantando, ¿eh? No me digas que no me va a dejar pasar. Este mundo 3. Adiós. Ok. Uy, la garra. La garra. La garra maléfica. Ah, no me hizo tanto daño. Ahora sí, adiós. Bien. Bueno, me quedan 2 y pasamos a este mundo 3. Y luego ya me encargo, como dije, pasarlo. Ay, vamos a ver si me da las cartas para el lobo. No creo. Ah, 3 de 10. Venga, quedan 2. Quedan 2. Este tío. Este tío. Es este tío de aquí. Que tengo. Cartas. ¿Cero? No. No sé cuántas tengo. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Tal cual. Nivel 7 tiene el tío. Este de aquí abajo. Y aquí vamos, venga. Lo mismo, estrategia. A ver si puedo. Este se acerca, no. Este se acerca hasta aquí. Este le dispara. Y este sí. Desde aquí, ¿ves? Siempre voy a tener acceso con más jugadores. Más de uno. Pero si lo bloqueo, no quiero que pase. Va.
Nikulin aquí abajo, porque no le puede pegar. Adiós, espero que te vayas. Bueno, con la otra. Bueno, tú sí te vas. ¿No? Bien, es que este está más débil. Uy. Bueno, esta sí que la hice de 3 estrellas. A ver. ¿De 3 estrellas? Sí, 3 estrellas. Ay, ahora vino. Bien, ahora vamos para el 15. A ver si me da las estrellas. Las cartas, perdón. Las cartas. No me dio. Vale. ¿Y ahora qué me va a dar? En el 15. 3 de este. Y ese lo tengo aquí muy bajito, muy bajito. Vale, tengo a la izquierda y a la derecha enemigos. Y estoy rodeado por los bichos estos, los palos. Quizás eso me defienda un poco. Esta es la única débil que no debía haberla dejado ahí. La verdad, ¿eh? Bueno, vamos a intentar por aquí atrás para dejar paso a este. Vamos aquí abajo primero. Ok. Toma. No, las 3 estrellas me la olvido. Vamos a ver si 2. Uy. Se me ha colado este. Toma, vamos a pegarme. Uy, este me lo van a tirar. Las 2 estrellas me la olvido. Las 2 estrellas me las voy a olvidar. Vale, quisiera darle a este. No puedo. El aguilucho me lo va a tirar. Era evidente que iba a hacer eso. Este yo lo tiro ahora. No pude. Este sí. Tampoco. Difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Está 15. Va a estar difícil. ¡Ey! ¡No, no está fuerte! ¡Ah! Bueno, Mandibulín, otra vez en tus manos estamos. Mandibulín, en tus manos estamos. Revienta este primero. Bien. Va. Mandibulín tiene vida. Dame cartas de este, de verdad. Es el que me está manteniendo. Adiós. Oh no. Golpe hecho para el dinero. Bueno, Mandibulín, reviéntalo. No le puse el revuelo, lo gasté. A ver, tú, cohete, para acá. Ahí va el cohete. Bueno, le hizo daño. Mandibulín, un poquito de agua. Agua, Mandibulín, tu poder. ¡Bien! Mandibulín ha podido de nuevo. Bueno, hemos podido las 15, ¿ok? Modo campo de prueba. Vamos a ver cómo son. No sé, fracasa, no espere, no sé qué más. A ver, vamos a ver qué va esto. Adiós. Oh no, qué duro es. ¿Qué es esto? Qué rápido ha sido. Derrota. A ver, la Academia de Monstruos te puede ayudar a perfeccionar tus habilidades tácticas. A ver. Es que ha sido muy gracioso. Entrenamiento de monstruos. Bueno, ahí lo vamos a dejar ahí. Señores, lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado. Está divertidísimo. Coméntalo, por favor, si tienes algún otro héroe diferente. Voy a mal héroe. O monstruos diferentes. Dime cuáles tienes. Cuáles son los que yo debería haber utilizado en cada una de las cosas que he hecho. Y bueno, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, cuídate, chao.